Mi amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, amor, dime. Si tú y yo termináramos, ¿cuánto tiempo te esperarías para empezar una nueva relación? ¿Y cómo te gustaría que fuera físicamente tu nueva novia? No, Andrea, no, no, no. No pienso contestar esas preguntitas. Luego acabas bien enojada. ¡Ay, me voy a enojar! No, sí, no, no, no. ¡No! Ay, pero ¿para qué? A ver, ¿para qué esas preguntas? ¿Me quieres dejar o qué? No. No nos vamos a dejar, nada más es una duda. Pareciera que quisieras que te deje, ¿por qué haces esas preguntas? Pues quiero saber. Pero no te vas a enojar. No, no me voy a enojar, a ver. Nomás es por preguntar. Pues de tiempo, no sé, no sé si dure mucho, la verdad. Andrea, yo me imagino que todos los hombres somos así, todos pensamos así de que rápido, o sea. ¿Cuánto tiempo esperarías? Pues no sé, uno tiene necesidades, unos 2 días. Para empezar una nueva relación después de terminar una. No manches. Pues sí. En serio. Pues sí, Andrea, todos son. Yo imagino que sí. Ustedes no. Las mujeres también. A ver, tú, ¿cuánto esperarías? Ay, pues no sé, mínimo unos 6 meses. Cuando acabas de terminar una relación tienes que esperar. No, hombre, 6 meses. Ay, no. No, ¿quién va a aguantar 6 meses? Nadie. No, Andrea, los hombres yo me imagino que la verdad no. Hablando por mí, yo no. Y pues de mujer, si me tuviera que conseguir otra. Lo más seguro sería que sí, ¿verdad? Pues no sé, una pelirroja, alta, de ojo claro, pues así, güera, ¿no? Tono de piel muy, muy clarito. ¿Te gustaría así tu nueva novia? Sí. O sea, ¿sí te gustan las mujeres pelirrojas y altas? Y yo estoy chaparra, estoy morena. No, pues, ¿ves? No, a ver, dime, porque así te gustan las mujeres, entonces, ¿por qué estás conmigo? No, no, o sea, tú me gustas, no, no malinterpretes. Tú filtras todo y agarras lo que quieres nomás escuchar, no. No, Andrea, si me consiguiera otra, no estoy diciendo que así me guste, nada. No puedo hacerte una pregunta porque siempre sales con tus cosas. A ver, ahora explícame, ¿qué te gustan las pelirrojas? Ay, Andrea. Sí, no, hombre, de veras. Pues sí, tantas se me hacen atractivas. Y ya si yo estuviera en esa posición de que ya terminamos, pues claro. Y altas. Altas. Ajá. Y yo estoy bien chaparra y yo no estoy pelirroja, pero a ti te gustan las pelirrojas y altas. Que Pues te hubieras no. buscado una como esa. Ay, pues, pero ves, ahí vas. Ya te dije que si se llega a dar, pues obviamente voy a buscar otra cosa. Ok, te vas a buscar una pelirroja y te vas a esperar 2 días después de terminar conmigo. No, pues ¿cuánto viste vas a estar por mí? Pero ¿por qué? Bueno, si terminamos fue por algo, ¿por qué estaría triste? Por lo que haya sido, después de una relación tú tienes que esperarte al menos 6 meses para empezar otra. No puedes luego 2 días y ya estar con otra persona. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién dijo que 6 meses? Pues no sé, es tipo luto. Cuando. Nada que ver, Andrea. Sí. No. Sí, es respeto por la otra persona que estuvo contigo. Tienes que esperar. No puedes en 2 días, no, hombre. Mira, ¿ves cómo te pones cuando haces tus preguntas? Ya hasta si te la estás imaginando, ¿verdad? Entonces, cuando me hagas una pregunta, por favor, dime, respóndeme lo que yo quiero escuchar, no la verdad. Yo soy honesto. Entiende, los hombres no podemos durar tanto así. ¿Cómo vamos a estar solos después de tener tanta comodidad? Tenemos que buscar otra vez eso. Ay, no, pues. Son necesidades. Eso no es una necesidad. Estar en una relación no es una necesidad. No en la relación, sino hay cosas de esa relación que son, se vuelven necesidad. Ay, ¿cómo qué? Ay, André, tú sabes. Ay, no, y ahora tú te estás yendo por otro lado. Pues sí, es la verdad. No hay hombre que aguante 6 meses solo. Y Wow. yo estoy seguro de eso. Entonces, si no nos separamos y nos dejáramos de ver 6 meses, ¿te buscarías a la pelirroja de todos modos? ¿Tienes necesidades, según tú? ¿Qué quieres que te responda? Ay. ¿La verdad o no te vayas a enojar? A ver, ya para terminar la pregunta, ¿tu mujer ideal entonces es una pelirroja alta? Todo lo contrario de lo que soy yo, ¿esas te gustan? Pues, ¿para qué me buscaría otra como tú? Hay que probar de todo en este mundo. ¿En Sí, serio? ay, pues sí, ya, ¿para Ay, qué? ¿Para no, qué me conseguiría otra ¿qué? igual que tú, no? Pues hay que una pelirroja, una rubia, una morena, una güera, pues ya. Ay, no, ya, mejor, ya, Ay, estuve, ya. ya, mejor, ya no digas nada, de veras. ¿Para qué preguntas? Y que probar ni que fuéramos, ¿qué o qué? Pero vos ya tantos años. Ay, no.